Contento porque es una cancha difícil, los cuales acá muchos han perdido puntos y bueno, contento por el juego de los chicos y por sobre todas las cosas el compromiso y el sacrificio que tienen en cada pelota. Y bueno, esto nos sigue ilusionando, hay que estar tranquilos, todavía falta mucho, pero lo importante es que me conmueve las ganas de ganar que tienen mis jugadores.
Se puede decir que hoy anotaron en los momentos claves, al final del primer tiempo y al principio del segundo. Sí, sí, fueron momentos claves, pero yo pienso que había un equipo que se plantó, que puso la pelota al piso, que intentó jugar, que llegó por afuera y que, por sobre todas las cosas, no sé si se vio de afuera, como lo vivo yo, pero se vio que en cada pelota dejan la vida y bueno, para los que estamos en esto, creo que se tienen que sentir identificados con estos jugadores. Hoy las lesiones te hicieron hacer algunos cambios que no tenías previstos. Sí, lo que me había preocupado. Lamentablemente hoy le tocaba a Lucas Carvajal jugar, que se lo merecía jugar de titular. Tuvo que salir y bueno, después le molestó la rodilla a Román. Y bueno, pero lo importante es que cuando sale uno, tenemos los otros compañeros que tienen toda la voluntad y todas las ganas de seguir colaborando con este grupo. ¿Hoy te vas conforme entonces? Siempre me voy conforme con los chicos, siempre dejan todo. No siempre se puede ganar, pero lo importante es que nosotros en cada pelota queremos ganarla como queremos ganar los partidos. Sí, la verdad que muy contento, creo que hicimos un partido, no es fácil venir a jugar acá y ganar y creo que hicimos bien las cosas. ¿Cuál fue la clave de Atlas hoy para poder llevarse los 3 puntos? Nada, creo que fue parejo el partido, creo que nosotros siempre confiamos en nosotros y tratamos de hacer lo que el técnico dice. Bueno, ¿y ahora se viene Ituzaingó a trabajar duro en la semana para seguir en esta buena racha? Sí, como toda la semana trabajamos duro y hay que seguir, todavía faltan 4 finales, para nosotros son todas finales.